¿Qué ha habido, gente? El día de hoy les voy a platicar cómo es que perdimos 50 mil pesos aproximadamente de unas pajillas de semen de unos toros muy valiosos. Y bueno, pues esto que les voy a contar seguramente a más de una persona le ha pasado este error. Entonces, pues quédense a este video para que les cuente cómo es que perdimos esa cantidad de dinero y para que no les vuelva a suceder el mismo error a ustedes. Y bueno, pues primero que nada les voy a dar un poquito de contexto. Nosotros nos dirigimos con un productor, este productor tiene vacas lecheras y bueno, quería que le revisáramos su termo de nitrógeno líquido en donde conservan las pajillas de semen de sus toros. Esta persona realiza inseminación artificial en sus vacas lecheras. Este productor se capacitó para estar inseminando sus vacas, pero él nos comentó que hace un par de meses tuvo que salir de su rancho, dejó a su hermano encargado de las vacas que las atendiera, que las ordeñara, que les diera de comer, y el motivo por el cual esta persona quería que le revisáramos el termo es porque él veía muy raras unas pajillas que tenía dentro del termo, y bueno, pues teníamos que revisar este semen para ver si realmente era viable para que siguiera inseminando sus vacas. Entonces, bueno, pues fuimos con él y vamos a revisar su termo. Y bueno, por si ustedes no saben o no están muy familiarizados con esto, les comento que el semen se conserva en nitrógeno líquido. Este nitrógeno líquido está a una temperatura de menos 196 grados centígrados. O sea, es una temperatura súper, súper, súper baja y que esta temperatura debe de ser constante. Entonces nosotros debemos de estar siempre cuidando nuestro termo, cuidando la cantidad de nitrógeno líquido que tiene nuestro termo, porque el nitrógeno es lo que nos va a estar dando esta temperatura. Y bueno, pues básicamente para muchos ganaderos, pues tienen un tesoro y un muy buen dinero invertidos en estos tanques de nitrógeno líquido. Entonces, bueno, nosotros llegamos con este productor, sacamos todo el equipo que íbamos a necesitar para evaluar el semen que estaba allá adentro. Para esto necesitábamos nuestro microscopio y nuestra termoplatina para pues tener una temperatura constante cuando sacáramos el semen, ¿no? Entonces, bueno, al momento de abrir el termo y de ver las dosis que íbamos a estar revisando, nos llevamos una gran sorpresa. Al querer sacar una de estas pajillas de semen, nos damos cuenta que todas están pegadas. Y esto es un signo de que el termo se quedó sin nitrógeno. Entonces, al momento de quedarse sin nitrógeno, esas pajillas de semen se echaron a perder completamente. Y bueno, pues realmente no tenía caso revisar alguna de estas pajillas al microscopio porque ya estaban todas pegadas, y esto es porque hubo un cambio de temperatura. Cuando se le acabó el nitrógeno al tanque, pues estuvieron a una temperatura ambiente. En este caso nos encontrábamos en Morelos, en donde en esa época estaban aproximadamente a 30-32 grados en el día, y después pues tuvo un choque térmico de 32 grados a menos 196, y por eso todo eso se había quedado pegado. Y en estas evaluaciones de semen muchas veces también podemos ver que el semen ya no sirve, pues obviamente porque el espermatozoide ya no tiene una buena motilidad, porque el color del semen en sí ya cambió a marrón o a un amarillo, o también porque el semen muchas veces tiene un olor desagradable. Eso es cuando ya las pajillas estuvieron mucho tiempo afuera, y otras veces también es que el semen se vuelve más espeso y más viscoso. Pero bueno, en este caso ni siquiera tuvimos que evaluarlas porque ya sabíamos que estaban echadas a perder. Esas pajillas de semen ya estaban echadas a perder. Entonces el productor nos comentó que aproximadamente ahí se encontraban unas 50 pajillas de toros muy valiosos con los que quería inseminar sus vacas, y la pérdida por todas estas pajillas fue de aproximadamente 50 mil pesos. Entonces ya se imaginarán cómo quedó este productor de decepcionado por el mal manejo que tuvo esta persona que se quedó encargada del rancho. Obviamente esto fue un error, esto fue una negligencia por parte de esta persona, porque el termo jamás se debe de quedar sin nitrógeno líquido. Semanalmente nosotros debemos de estar revisando el nivel de nitrógeno, y nuestro mínimo para que el tanque funcione de una manera correcta es de un 20%. Claro que cuando este productor tuvo que dejar su rancho, olvidó revisar el nivel de nitrógeno que tenía su tanque y le pidió de favor a la persona que se quedó encargada que le revisara pues el nivel. Esta persona, que no estaba capacitada, le dijo que estaba bien. Después esta persona se dio cuenta que el tanque se había quedado sin nitrógeno, le habló a la empresa para rellenar su tanque de nitrógeno y nunca le avisó a este productor que ese tanque se había quedado sin nitrógeno. Entonces obviamente todas las pajillas de semen que tenían ahí adentro pues se echaron a perder, y con esa situación definitivamente era algo que iba a pasar. Nuestras pajillas de semen no se deben de quedar en ningún momento sin nitrógeno líquido, porque si no, pues
podemos perder esas pajillas. Y bueno, pues seguramente algunos de ustedes estarán diciendo, bueno, pues qué más da, solamente fue dinero. Pero no solamente fue dinero, sino que también aquí estamos trabajando con material genético. Como ya les comenté, el termo de nitrógeno para muchos ganaderos es un completo tesoro, porque ahí tienen guardada genética de toros muy valiosos, de toros que tienen muy buena genética, que obviamente necesitan en su rancho y que con esas pajillas pues quieren inseminar su ganado para tener un mejoramiento genético, ¿no? Entonces aquí perdimos todas esas pajillas y bueno, pues también se perdió semen muy valioso de toros que también ya tenían algunos años y que no creo que vuelva a conseguir este productor por los años que ya tenían esos toros, pero que a él le funcionaban bastante de acuerdo al mejoramiento genético que quería realizar. Pero bueno, pues ni modo, tuvo esta pérdida y se los platico para que ustedes no tengan este mismo error. De verdad, cuiden muchísimo el nivel de nitrógeno de sus tanques. Pero bueno, pues espero que esta información les haya servido, espero que no hayan cometido alguna vez este error. Si ustedes tienen tanque de nitrógeno, vayan en este momento y revisen la cantidad de nitrógeno que aún les queda en ese tanque. No olviden suscribirse a este canal, activar las campanitas para que les estén llegando las notificaciones de los próximos videos. Y también no olviden que por aquí abajo les voy a estar dejando mis redes sociales por si tienen alguna duda, alguna pregunta o necesitan alguna asesoría de cualquier tipo. Pues también pueden mandar un mensaje, un correo, un WhatsApp y yo con todo gusto se los voy a responder. Y ánimo amigos ganaderos, recuerden que tenemos el mejor trabajo, que es hacer una ganadería de excelencia.